Muy buenos días para todos. Buenos días, Padre. La Santa Misa por Elvia Torres de Marín, Ángel Marín González. Intención de Fernando Marín. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, la paz por el amor. Señor, ten piedad por los hombres y los niños. Cristo, ten piedad por aquellos que no oremos. Oh Dios, que pusiste toda la plenitud de la ley sagrada en el amor a ti y al prójimo, concédenos que cumpliendo tus preceptos podamos alcanzar la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. A escuchar la palabra de Dios, vamos a escuchar la palabra divina. Dios nos va a hablar a través de un hermano, vamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de los Proverbios. Las palabras de Dios son de fiar. Él es escudo para los que esperan en Él. No añadas nada a sus palabras. Te replicará y quedarás por mentiroso. Dos cosas te he pedido. No me las niegues antes de morir. Aleja de mi falsedad y mentira. No me des riqueza ni pobreza. Concédeme mi ración de pan. No sea que me sacie y reniegue de ti, diciendo, ¿quién es el Señor? No sea que robe por necesidad y ofenda el nombre de mi Dios. Palabra de Dios. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley. Más estimo yo la ley de tu boca que miles de monedas de oro y plata. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo.
Aparto mi pie de toda senda mala para guardar tu palabra. Considero tus mandatos y odio el camino de la mentira. Detesto y aborrezco la mentira y amo tu ley. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, habiendo convocado a Jesús a los doce, le dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco tengan dos túnicas cada uno. Quédense en la casa donde entren, hasta que se vayan de aquel sitio. Y si alguno no los reciben, al salir de aquel pueblo, sacúdanse el polvo de sus pies como testimonio contra ellos. Se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando la buena noticia y curando en todas partes. Palabra del Señor. Quiero hacerles esta pregunta. ¿Para qué sirve la palabra de Dios? ¿Para qué leer o meditar la palabra de Dios? ¿Para qué sirve? Porque no es solo para conocer, y si ve, pues pasó esto, sucedió aquello. ¿Para qué sirve, por ejemplo, una vela o una linterna en la oscuridad, para iluminar, para ver el camino, para orientarse bien, para cuidar de no caer en un hueco, para cuidar de no caer en algo sucio, en un pantano? Una vela o una linterna en la oscuridad sirve para poder ver. La palabra de Dios, ¿para qué sirve? Para eso, para iluminar, para orientar, para conducir, para saber por dónde ir bien, para cuidar de no caer en un abismo, para disipar la oscuridad, el pecado, lo que hace daño. Por eso decíamos ahora con el Salmo 118, lámpara es tu palabra para mis pasos. Para eso leemos la palabra, no solo para conocer datos, sino para saber qué es lo correcto, qué no es, qué es lo conveniente, qué no es lo conveniente, para poder ver la vida con claridad, para alejarnos del peligro. Oiga, para alejarnos del peligro, porque en la oscuridad no vemos.
el peligro. Pero con la luz, con la lámpara, vemos el peligro. Por eso decíamos también en los versos del Salmo: apártame del camino falso. Aparto mi pie de toda senda mala. Me alejo del camino de la mentira. Y en la medida en que nosotros vamos leyendo la palabra y vamos conociendo la palabra, pues entonces vamos conduciendo bien nuestra vida. Eso nos decía también la primera lectura del libro de los Proverbios que estamos escuchando esta semana. Oigan, las palabras de Dios, es que Dios es de fiar. ¿Lo que Dios dice es de fiar o no? ¿O será que Dios es muy carretudo? Uno, cuando alguien habla, uno dice, esas palabras son de fiar, son para confiar, para creer en esas palabras, porque Dios no es un embustero, un embaucador, un mentiroso, un falso, no. Y entonces comienza el libro de los Proverbios con esa frase: las palabras de Dios son de fiar. Mira qué bueno eso. Y si son de fiar, creemos en esas palabras. O sea, que lo que Dios dice es verdadero o falso. Cuando Dios habla y lo que Dios enseña, ¿es creíble o no creíble? Es creíble. Pero mire, uno en teoría dice que sí, que es verdad eso. Pero en la práctica uno termina desconfiando. Porque muchas veces desconfiamos de esas palabras. ¿Y cómo nos damos cuenta que desconfiamos? Porque caemos en tal o cual pecado. O porque estando en tal o cual pecado, porque estando en tal o cual camino equivocado, nos quedamos allí y decimos, no, déjeme ahí. Y luego, ¿qué más dice el libro de los Proverbios? Dice que Dios es escudo para los que esperan en Él. Escudo. ¿Qué es un escudo? Un protector, un defensor, algo que me blinda a los que esperan en Él. Y por eso, también continúa el libro de los Proverbios diciendo, hombre, si las palabras de Dios son de fiar, son confiables, son verdaderas, son sinceras, etcétera, son lámpara, son luz, entonces no le añadas nada. No le añadas nada, ni le quites nada a las palabras de Dios. Y miren luego que muestra este libro de los Proverbios. Dice el autor, dos cosas le pido a Dios. Dos cosas. Qué bueno eso, ¿no? Primera cosa que le pido a Dios: aleja de mí falsedad y mentira. Esa es la primera cosa. Le pide a Dios: aleja de mí la falsedad y la mentira. Como quien dice, permíteme ser una persona que viva en la verdad. Permíteme ser una persona que sea sincera. Permíteme ser una persona que sea coherente. Permíteme ser una persona que sea consecuente. Permíteme ser una persona que ande firme, que ande por un solo sendero,
sendero correcto. Aleja de mí la falsedad y la mentira. Es la primera cosa que dice el autor que le pide a Dios. Qué bueno pedirle también nosotros eso a Dios, ¿cierto? ¿Ah? Sí le hemos pedido eso a Dios. Ustedes se lo han llegado a pedir. Dios, aleja de mí, que yo no sea un mentiroso y que no sea un falso. Y la segunda cosa que pide, dice, no me des riqueza ni pobreza. No me des riqueza ni pobreza. Oiga, tremendo eso. Y explica por qué. ¿Sí? No le pide, Dios, hazme rico. Que yo sea una persona que tenga dinero. No, no. Pero tampoco lo contrario. Señor, que yo sea una persona pobre, muy pobre, que no tenga nada. No, no pida esas dos cosas. Y explica por qué. Porque si pide riqueza y se vuelve rico, ¿qué va a pasar? Va a renegar de Dios. Ah, yo no necesito a Dios, yo tengo todo ya. Ya tengo todo, ¿yo para qué necesito la palabra de Dios? ¿Yo para qué necesito esa luz? ¿Yo para qué necesito esa lámpara? No, yo ya tengo. Mi dinero es suficiente, ¿yo para qué necesito? Y eso se ve. El que tiene mucho, como que ya no necesita a Dios. ¿Yo para qué voy a ir a misa? Uno va a misa porque necesita. Pero si yo tengo plata, si soy rico, entonces se aleja de... Entonces por eso dice, no merece riqueza. Porque termino, ¿qué? Renegando de Dios, o apartándome de Dios, o haciendo a Dios a un lado. Entonces, eso es un peligro. Pero tampoco me des pobreza, porque si me das pobreza, y una persona, voy a estar también como renegando, voy a estar necesitado, y más grave todavía, voy a terminar de pronto envidiándole a los demás. Voy a terminar quitándole a los demás, robándole a los demás. Entonces, ni una cosa, que me des la ración de cada día, como rezamos en el Padre Nuestro, ¿cierto? Danos hoy el pan de cada día. De cada día, ni más, lo que necesito para vivir, lo que necesito para vivir, diríamos hoy, con dignidad. Entonces miren cómo la palabra de Dios nos va enseñando. Y si la palabra de Dios nos conduce y nos ilumina, aquí nos ha dado una enseñanza esa palabra, si nosotros viviéramos iluminados. Pero oigan, cuando uno va en el camino oscuro con la linterna o con la vela, ¿dónde pone la linterna? ¿La pone hacia atrás o la lleva adelante? ¿Dónde va la luz? Va adelante. Lo que quiere decir es que la palabra de Dios debe ir delante. Delante, no atrás, mucho menos escondida, no, no, delante. Por eso Jesús mandó a sus apóstoles con la autoridad y el poder para ir delante, llevando su palabra, y con esa palabra sanando enfermos, y con esa palabra expulsando demonios. Y por eso les digo, no lleven nada, porque el cristiano solo lleva lo que necesita. ¿Qué necesita? La luz de Cristo para iluminar su propia vida y para ayudar a iluminar la vida de otros. Que así sea. Thank you.
Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío, también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Y el de toda su santa iglesia. Acoge complacido, Señor, las ofrendas de tu pueblo, y haz que por estos sacramentos celestiales consiga lo que su ardiente fe proclama. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, porque unidos en la caridad celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo. Gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti, hosana, hosana, bendito nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, se lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena,
tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron, Elvia Torres de Marín, Ángel Marín González, y de todos los que han muerto, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios.
es Jesús. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Comunión espiritual para los fieles que siguen la transmisión. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. Recuerden hacer dos filas. Acompaña, benigno Señor, con tus continuos auxilios a quienes alimentas con tus sacramentos, para que en tus misterios y en nuestra vida recibamos los frutos de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. En paz descansen. Elvia Torres de Marín y Ángel Marín González y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz.
Dios te salve, Reina y Madre, de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un buen día para todos.